amordazado de pies y manos. Fue hallado el cuerpo sin vida del docente Eliezer Guevara Rojas, de 54 años, en una de las habitaciones de su vivienda en el barrio La Floresta de Valledupar. El hecho se registró la madrugada del pasado domingo. De acuerdo a las primeras versiones de las autoridades policiales, la víctima fue hallada cerca de las 3 de la mañana, desnudo, amordazado y atado de pies y manos. Además, señalaron que el cuerpo no tenía signos de violencia, como heridas de arma de fuego o blanca, razón por la que se presume que el asesinato fue mediante asfixia mecánica. Además, se pudo establecer que el profesor estuvo compartiendo con varios amigos en su residencia la noche del sábado 24 de febrero, quienes presuntamente le hurtaron varios elementos y causaron su muerte. Fueron los mismos vecinos quienes alertaron a sus familiares porque la puerta principal de la casa estaba abierta. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron muerto a Eliezer Guevara, quien era natural de Manaure, Balcón del Cesar. En medio de la investigación se estableció que los delincuentes habían hurtado elementos de valor, por lo que se presume que el asesinato fue con esta finalidad. Le pedimos al señor alcalde Ernesto Orozco que este homicidio no se quede impune. El docente era de familia de bien, oriundo del municipio de Manaure, Cesar, la cual fue amordazado, se encontró en su residencia con signos, ya sin signos vitales, se dio aviso a los familiares en horas de 2 a.m. de la madrugada de hoy día domingo. Otro homicidio que queda uno perplejo aquí en Valledupar. Estamos viviendo una ola, señor alcalde, de homicidios en esta ciudad. Hoy tocó a esta familia Guevara Rojas y mañana pues no sabemos qué otra familia toca. Así que por favor, que le pedimos en nombre de la familia Guevara, en nombre de los docentes de Valledupar, le pedimos, doctor Ernesto Orozco, también a la gobernadora, la doctora Elvia Milena San Juan, doctora Elvia, le pedimos a usted que muevan a la justicia, aquí a la policía judicial, mejor dicho a toda la gente, a todas las autoridades, para que este homicidio de nuestro amigo y familiar Eliezer Guevara Rojas no quede impune. Así que les rogamos, les suplicamos que esto se dé, que se esclarezca. ¿En qué barrio y con quién vivía el profesor? El profesor residía, él era soltero, tenía 54 años, residía solo, pero tenía los familiares también viviendo cerca en la calle 25 en Villa Corel. Por su parte, el rector del Colegio Técnico La Esperanza, Gustavo Claro, lamentó la muerte del docente de Ciencias Sociales y Filosofía, que tenía más de 20 años en su labor. Es de anotar que el cadáver del docente permaneció la mañana de este lunes en cámara ardiente en la institución educativa donde laboraba. Con este último caso, el total de asesinatos en Valledupar asciende a 19 en lo corrido de este año. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones, El Poderoso. Morrales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Almojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.